los corredores a la altura de Recope cuando ya faltan 20 kilómetros aproximadamente para llegar a la meta. Aquí viene José Vega, el equipo IBP, con Bill Cortés, el canadiense, que está dando la sorpresa y es uno de los protagonistas de la tercera etapa de la Vuelta a Costa Rica. Aquí viene en primer plano Vega, Cortés le sigue. ¡El sprint! 75 metros, 50 metros, va a rematar Escoba, Escoba, Escoba. República Dominicana, República Dominicana, República Dominicana. Y todo el maratón de todos los equipos, 10 equipos que han estado en esta lucha, equipos tanto nacionales como internacionales, sin intervenciones, dos pilotos con penales, PCR Pizza Hut, Economy Renta Car, Alessi, y la prevención de selección de Guatemala. Entre ellos también Mamá Cherrigo de Cuba y Canel Sturro Mayordomo de México, como no también en el team. Marco, ¿se ve usted mañana llegando con ventaja a Santana? Pues bueno, ojalá, esperemos. Creo que está bien duro, pero lo vamos a intentar con todas las fuerzas, ¿no? Los equipos que vienen son grandes equipos que nos van a hacer una vuelta muy bonita. Ya mañana sería el día cuando aprieten la montaña para que ustedes traten de asumir el liderazgo. Bueno, de hecho que mañana va a ser una etapa difícil para todos. Y bueno, nosotros iniciamos con una gran ventaja con un ciclista como Gregory y como Federico, que si Dios quiere el día de mañana ya la vuelta a Costa Rica va a dar un giro bastante grande. Doña Cinia le impone la camiseta amarilla del grupo ICE, la camiseta del líder general individual. Luego de corridas tres etapas en esta Vuelta a Costa Rica, ahí lo tienen, es Marco Salas de Costinos Copenhague. Le entregamos el licetico, el ramo de flores. Doña Cinia, no se te vaya, quédense de ese lado por favor, para que posen con él. Tres arenas. Ahí la tienen, es su podio oficial en esta tercera etapa de la Vuelta a Costa Rica, grupo ICE 2008. Todos ellos acreedores, Freddy.